Muy buenos días, amigo consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bienvenidos y bienvenidas a una semana más. Es lunes y mire, hay que recibirlo con fuerza, con esperanza, con alegría. Va a ser un día muy, muy interesante. Va a ser una semana muy interesante. Va a ser un mes muy interesante. Ya, pues ya estamos en 5 de agosto. Ya ahí se está acabando. Mire, vamos a la mitad del año, y según yo, bueno, y don David también andaba ahí apenas celebrando el 2024. No, no es cierto. Aquí andamos con mucho gusto para llevarle a usted la noticia de primera mano. Para presentarle a usted la verdad con justicia, siempre con nuestros comentarios muy subjetivos. Pero sé que, de todas formas, esos comentarios son lo que menos importa aquí en Sin Censura, como menos importan las cabezas parlantes chayoteriles. Aquí lo que verdaderamente importa es su voz. La voz del pueblo. Hola, buenas noches, Toño y Vicente Serrano y todo el equipo de Sin Censura. Les agradezco por la oportunidad de poder comunicarme con ustedes mediante este video para pedirles que en cuanto tengan la oportunidad de estar frente al presidente o de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pues les hagan saber el sentimiento que tenemos nosotros, los mexicanos. Yo actualmente vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Mi nombre es Bernardo Hernández y tengo 55 años. Lo que yo deseo que le informen al presidente es acerca de las casas de Infonavit que van a construir, pues que les hagan algunos cambios, porque actualmente las casas que tenemos de Infonavit están muy chiquitas, no hay espacio suficiente para habitarlas, no cabemos más de dos personas estar transitando aquí en una recámara. Mi esposa tiene una caminadora, no tenemos dónde ponerla, mis hijos no tienen, nunca tuvieron un estudio, estudiaban ahí sobre su cama o en la cocina o en la sala, porque no tenemos derecho los mexicanos a un estudio. En las cocheras nomás tenemos espacio para un coche y pues ya cuando los hijos crecen, como por ejemplo en mi caso, que ya mi hija va a la universidad, necesita un carro. Mi otro hijo ya también va a ir a la universidad, necesita otro carro. Entonces serían 3 carros aquí para una casa, y en los fraccionamientos de Infonavit hay conflictos por estacionamiento, que no tenemos espacio. Entonces que le hagan algunas mejoras a las casas para que tengamos una vida decente. Otro tema es el tema del robo de los celulares. El presidente lo tocó el tema, se lo expusieron, pero no le dieron continuidad a eso. Y esto es muy grave, ya que en el celular tenemos toda nuestra identificación, hasta la cuenta del banco, y ahí hacemos movimientos de los bancos. Entonces, lo poquito que ganamos, pues podemos perderlo. Aparte, de un celular no es tan fácil comprarlo actualmente. El salario mínimo viene siendo como de 2,000 pesos, 2,500. Y un celular que todos queremos tener, pues no baja de 4,000, 5,000 y para arriba. Entonces, que se agilice eso, que sea muy penado, que no sea tan fácil comercializar celulares robados. Que expongan eso al presidente. Gracias. Otro tema es la detención de los autores intelectuales de los crímenes contra periodistas, contra maestros. Pues no se llevó a cabo, sí detuvieron algunos, pero fueron los actores materiales, los autores intelectuales, no los detuvieron. Se le pregunte qué pasa con esos, por qué no se han detenido. Y ya por último, pues aumentan a los gobiernos anteriores y en este no se vio, pero
Lo que hacen siempre respecto a la violencia, la inseguridad, es aumentar las penas, de cárcel, de años de cárcel a los criminales. Pero al final de cuentas nos damos cuenta que los jueces, los policías, etcétera, todo ese tipo de personal que supuestamente está a cambio de a cargo de la seguridad y de impartir justicia, son los principales que son sobornados y que permiten la liberación de esos delincuentes. Entonces, sería, en mi opinión, que se le aumentara principalmente la pena de cárcel a ellos, porque ellos saben que lo que no está bien y pues salen beneficiados, hacen negocio, lucran con las vidas humanas, porque muchas veces ellos cobran por soltar a un delincuente que asesinó a una persona, y pues los familiares quedan con la tristeza de la pérdida de su ser querido, y el que ganó fue el juez o el policía o X persona que se llevó dinero y ya no hizo nada y se acabó allí la justicia. Entonces quisiera pedirles eso. Quiero decirles que les agradezco mucho su atención a este video y siempre lo sigo en sus programas. Muchas gracias y estamos con la cuarta transformación y lo que viene con la nueva presidenta. Gracias y saludos a todos. Pues muchísimas, muchísimas gracias a Bernardo Hernández por este muy interesante comentario. En principio, bueno, pues nos habla de lo que podría ser Infonavit, de cómo él y su familia, como muchos mexicanos y muchas mexicanas, se han enfrentado a ese rezago. Y bueno, pues obviamente existe esa la necesidad de vivienda digna. Y mire, es parte de las propuestas, es parte de las reformas para el siguiente gobierno. Así que vamos a estar muy, muy pendientes de que se cumplan, de que lo puedan llevar a cabo. También nos habla del Poder Judicial, de eso vamos a estar hablando en unos momentos más. De hecho, ayer el presidente López Obrador en Veracruz, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, pues aseguraron que hay que ser muy, muy claros en cuanto a las reformas. Es más,